Yo creo que son jugadoras muy profesionales, ¿no? Que saben, bueno, cuál es el momento de descanso. El momento fue justo después de la Supercopa, pero ya en cuanto iniciamos el viaje, yo creo que las jugadoras son conscientes de la importancia que tiene el partido de mañana contra Valencia y bueno, son jugadoras acostumbradas a este ritmo de competición. Hubiésemos ganado o hubiésemos perdido, yo creo que la línea de trabajo estaba siendo muy buena, ¿no? Tanto de las que llevaban toda la pretemporada trabajando como las que se incorporaban al Mundial, pues estaba muy contento con el trabajo que estábamos haciendo. Es evidente que cuando ganas, pues es más fácil, ¿no? Porque, bueno, cuando tienes una victoria, trabajar sobre la victoria, pues genera más confianza y siempre se te facilita las cosas, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento con el trabajo que llevamos hasta ahora y espero que sigamos en esta línea. Sí, bueno, no es lo ideal, como no ha sido lo ideal la pretemporada, ¿no? Pero nosotros no podemos quejarnos de poder disfrutar de una Supercopa, no podemos quejarnos de tener a cinco jugadores en el Mundial. Entonces, lo que tenemos que hacer es con los medios y las condiciones en las que vamos a trabajar, pues intentar aprovecharlo al máximo. Sí, es un rival muy duro, ¿no? Que, bueno, ha hecho una pretemporada muy buena, que ha fichado jugadores, jugadoras contrastadas de la liga y bueno, todos sabemos que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que va a pelear por estar en los puestos de arriba y bueno, yo creo que es muy bueno para la liga que entren proyectos como el de Valencia Basket en la Liga Día.